domingo para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Comenzamos con el resumen semanal de MK Team 24/7. Aquí vamos otra vez. Alcalde Carlos Maya. Y ahora, ¿quién mete las manos al fuego por usted? ¿Ah? Cuando empezaron las investigaciones por los sobrecostos de los mercados en Pereira, recordamos las palabras del alcalde, donde le dijo a la ciudadanía y a la procuraduría que metía las manos al fuego por sus funcionarios. Ahora, igualmente, está vinculado a este proceso. Entonces, ¿quién va a meter las manos al fuego por usted, alcalde? Coméntenos. En el Hospital San Jorge encuentran nuevos hallazgos de corrupción. No nos cansaremos de hacer públicas las investigaciones y denuncias que se presentan en el departamento. Un nuevo hallazgo fiscal por la Contraloría General de la República indica que el hallazgo fiscal es por 9.892 millones en los años 2018 y 2019. La Gobernación de Risaralda, a través del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, suscribió 3 contratos y un convenio administrativo. ¡Vaya, vaya! Día Internacional del Periodista. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Por ello, la importancia de homenajearlos y reconocer el papel que tienen en la sociedad. ¡Felicidades a todos los periodistas en su día! Demandada elección del director de la Carder. En esta ocasión, comunicamos que el día 8 de septiembre del 2020 presentamos una demanda de nulidad al Consejo de Estado por el nombramiento del director de la Carder. Tomamos esta decisión siguiendo nuestro objetivo de luchar por la transparencia, la lucha contra la politiquería y la corrupción. No tenemos nada en contra del actual director, el señor Julio César Gómez Salazar. Lo que buscamos es la transparencia en los procesos de elección de los funcionarios públicos, comunicó el empresario risaraldense Michel Caproni. La importancia del chisme. Compartimos con ustedes un video que está circulando en redes sociales. Atención, debemos diferenciar entre lo que es contar un chisme o contar la verdad. Los chismes son verdades acomodadas, mentirosas y exageradas. Su finalidad es la de hacer daño. No paran los desastres en la Cámara de Comercio. El superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto indicó que la mayoría de las cámaras de comercio del país están funcionando adecuadamente. Solo 4 tienen problemas administrativos e investigaciones por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Pero adivinen, tristemente, uno de estos lugares es la Cámara de Comercio de Pereira. Mistrató, Risaralda, naturaleza de aventura. El municipio de Mistrató se encuentra ubicado sobre la cordillera occidental, a unos 86 kilómetros al noroccidente de Pereira. Su exótico paisaje, el afecto y sencillez de sus habitantes, el colorido de todo lo que se encuentra en cualquier trayecto de este municipio, lo hacen un destino paradisíaco dentro de Risaralda. Ven y conoce ese territorio en el que abunda la fauna y la flora, especialmente el avistamiento de aves. En Mistrató, lo primero es su gente. Amplía esta información en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. MK Team 24/7, somos futuro.